los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, al ciudadano gobernador del estado de Chihuahua, licenciado Javier Corral Jurado, y al ciudadano presidente municipal de Ciudad Juárez, licenciado Héctor Armando Cavada Alvidres, a efecto de que dentro del uso de sus respectivas atribuciones contribuyan y garanticen el esclarecimiento y eventual condena de los autores materiales e intelectuales de los hechos en los cuales fue asesinado el contador público Hiram Apolo Contreras Herrera, a tenor de las siguientes consideraciones. El pasado viernes 7 de diciembre del año en curso, nuestro compañero de partido y ciudadano ejemplar Hiram Apolo Contreras Herrera fue asesinado en Ciudad Juárez a mano de sicarios del crimen organizado, producto al parecer de las primeras versiones de las autoridades de una equivocación. El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado y quienes militamos en dicho partido expresamos hoy nuestro repudio más sentido a un acto que constituye, como en muchos otros casos más, un acto de barbarie y de injusticia, producto de una violencia sin razón, por una problemática que aqueja a toda la nación desde hace ya varias décadas. Hiram Apolo Contreras fue en vida un miembro activo del Partido Acción Nacional desde el año 1987. Brillante en su actuar y opinar, llegó a ocupar varios cargos en las dirigencias del partido. También fue integrante regidor del Honorable Ayuntamiento en Ciudad Juárez durante el periodo 2016 y 2018. Ocupó precisamente esta tribuna en varias ocasiones en los periodos 1998 y 2000 y 2017-2010 en el cargo de diputado del Honorable Congreso del Estado, desarrollando un honorable papel como notable legislador.